Hey chicos, le voy a contar la historia de Mario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que está sintiendo? Él estaba jugando en el juego de Minecraft. Se había encontrado con este mundo que parecía de la UPC. Él estaba muy emocionado, un cachimbo que quería conversar en la universidad, hacer amigos, imaginarse que iba a ser una nueva vida, una nueva etapa. Estaba recorriendo este mundo que le parecía muy interesante. Se sentó y de un momento a otro se quedó dormido. Despertó y dijo que estoy dentro del mundo, súper raro, igualito al que está conociendo. Dijo, wow, no puedo creerlo. Él decía que le gustaría bastante que sea así, ¿no? Que haya un mundo donde pueda hacer amigos y quizás estaba cumpliendo en ese sueño. Descubre un nuevo mundo, igualito a la entrada de la UPC. Increíble, vamos a recorrer este mundo que parece una plaza. Acá hay un edificio que parece un castillo como en la Edad Media. Mario decía, wow, qué increíble, tantas cosas acá divertidas que no imaginé que existían, que se puede jugar, la historia, las preguntas, aprender de una manera interactiva, divertida. No sabía que podía haber existido todas estas cosas. Increíble que esté aprendiendo en un sueño. Y encima se parece a la Edad Media. Vamos a recorrer por la otra alameda. Y esto parece de la Edad Antigua. ¡Wow! Una pirámide enorme. ¿Qué habrá al interior? Todo de oro, increíble. Igualito como las pirámides egipcias. ¡Wow! Tantos números, tanta información, la historia. Me encanta, me ha encantado. Siento que estoy aprendiendo de mi sueño increíble y ya descubrí. Qué divertido es aprender de la Edad Media, la Edad Antigua. Y bueno, el centro de información de la UPC me parece tan genial. Y bueno chicos, eso es todo. Esa es la historia de Mario Cartoon. Feliz de haber podido aprender en este mundo. Adiós.